¡Ea! ¡Ea! Pues muy bien, bienvenidos todos un nuevo día más a un capitulito más de Tutangaland, donde hoy vamos a hacer un castillo en las nubes. Y vamos a ir terminando la serie, porque ya llevamos muchos capítulos, si es que podemos terminarla. Y me dejan estos señores de Movistar con el internet. Todos los días 700.000 problemas. Que llevo, pues nada, llevo una hora batallando con el internet porque se cae y se vuelve y se cae y se vuelve. Y así no hay Cristo bendito que haga una mierda. ¿Vale? Bueno, pues nada, si veis que me da un colapso, ya lo sabéis, que quede aquí grabado. Si me da un colapso, es por culpa de estos de Movistar, que llevo 3 meses batallando con ellos para que me arreglen la movida y es un estrés terrible. Ponerte a trabajar y que no puedas estar trabajando porque se te cae el internet, se te va la gente, luego te quedan resubidos 40 directos, uno de 10 minutos, el otro de 5 segundos, el otro de 3 minutos, pierdes todas las visualizaciones, pierdes todo. O sea que aquí queda dicho, como me dé un patatús, es cosa de estos pendejos. ¿Vale? Pues ala. Vamos a hacer... Creo que es el castillo de piedra. Es que estoy harto, tío. Estoy harto. Yo no sé qué lección de perdón es esta. Pero vamos, me la vas quitando ya, Espíritu Santo. Me la vas quitando. Me niego a seguir haciendo esta lección de perdón. Me niego. Me la cambias por otra. Aquí el que decide soy yo. Ya lo sabes. Me niego. Tú verás lo que haces. Tío, es que parece como si... ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y? ¿Y el otro cofre? ¿Cómo? Ah, tío, es que parece como si... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué se vuelve uno? Ay, Dios mío, este mundo está más corrupto. Este mundo está más corrupto que Corruptín. Yo no entiendo nada. Tremendo lag que hay aquí todo y ya es que es de nada puede ser forever. Voy a hacerlos con esta madera. A ver, esto. Eso es de un mod. Qué ganas de acabar esta serie ya, en serio, ¿eh? ¡Oh! No, pero si es que me vuelve a dar los mismos. Pero vamos a ver. Pero. Bueno, pues parece que hay que. Pero. ¿Por qué salen 70 cosas? No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. Que reinicie el Minecraft. Pues espérate, a ver, ahora lo reinicio. Yo no entiendo nada. Voy a reiniciarlo otra vez. El mundo. A ver.
Espíritu Santo, a ver si podemos hacer el castillo este, aunque sea. Quiero acabar Tutankalán para empezar otra serie, ya sin mods y sin movidas. La RAM, ¿se habrá cambiado la RAM asignada? ¿Se habrá cambiado? Igual se ha cambiado. Espérate, a ver. No, Vanilla no. Va a ser con el Ice and Fire y algunos pocos mods, pero pocos. Para que no explote tanto. No, no debería de haberse cambiado la RAM. What? Mira, ahí está. Pero no debería haberse cambiado la RAM, ¿eh? Voy a mirar a ver. Lariro riro. A ver, un momento. La RAM no se ha cambiado. No, no. Está bien. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Y ahora se supone que a lo mejor vienen mañana. A lo mejor vienen mañana. A lo mejor, entre las 4:30 y las 5 de la tarde. A lo mejor. A cambiarme el router. Pues yo ya no, ya no sé lo que le voy a decir al señor. No sé qué decirle al señor. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Porque ya le dije al otro que vino que el problema era del cable que venía aquí a la casa. Y dijo, no, no, no. Primero te vamos a cambiar el router, luego si vemos que sigue el problema ya vamos yendo para atrás. O sea que cada uno vendrá otro diferente, otro paisano diferente y dirá, no, no, te voy a poner este router mejor. A ver si funciona. Y si no te funciona, pues ya miramos más atrás y luego pues vendrá otro y así hasta el infinito. Así hasta el infinito. Y más allá. Pues nada, hombre. No os preocupéis. La pena no será Auronplay o el Rubius y abrirles un hilo en Twitter que se cagasen por las patas abajo. Ya verías qué rápido venían a arreglarlo. Los cabrones estos de mierda. Vale, este es el castillo. Entonces, luego habrá que hacerle una plataforma por debajo, pero ¿qué es aquello? Un portal del Nether. Pero igual se la hago con el creativo, porque yo soy así. Soy malo. Vale, más o menos ahí sería, ¿no? Así está bonito, ¿verdad? Lo que pasa es que la entrada no es ahí. La entrada del castillo no sería ahí. Pero da igual. Hacemos una plataforma y ya está.
Podría girarlo. Caso es que... Entrada es por... Entrada es por aquí. Esa sería la entrada. Y obviamente no voy a meter aquí la entrada. La entrada sería por aquí. Por aquí. A ver que podría rotarlo un poco más, ¿eh? Podría darle para allá atrás. Y subirlo. Subirlo hasta aquí, más o menos. Y luego picar todo esto. La cosa es, ¿hasta qué altura llega? Ahí arriba. Me entra. Queda. ¡Ay! ¡Qué hostia me da! ¿De dónde estoy? Ahí está. Yo creo que así queda cool. Luego picamos esto un poco, hacemos una plataforma y ya está. ¿Qué os parece? Así está guay. O lo pongo de otra manera. Yo creo que así está cool, ¿no? Pues ala. Necesito un libro. No me voy a estar rayando la cabeza por esto mucho más, ¿eh? Mira, tengo librería de roble. No tengo un libro. ¿Esto tiene toque de seda? Sí. ¿Y esto? Sí. ¿Y el otro pico? Este, fortuna. ¡Hala! A ver qué materiales pide esto. Y ahora a reunir los materiales. 17 hojas. Bueno, pues tenemos aquí trabajo. Podemos usar una mochila para meter los materiales en lugar de esto. Vale, pues ala, vámonos para abajo. A reunir materiales. Voy a usar esta mochila. This mochila. Entonces, pues hay que vaciarla. No, no. Esto no lo piqué el original, no. Esto es otra cosa. Pues ala, venga, dame terracota, métela para acá. Terracota, esto también.
esto, voy a tirar aquí fuera, esto no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no quiero nada de eso ya, me harté. Bueno, el cañón, sí. Cañón, cofre, libros. Vale, no quiero ni esto, ni esto. Guárdame la varita esta aquí. La tierra. La tierra te mueve. La tierra te da. No me va a entrar toda esta tierra aquí. En medio del alma. Igual uso estos materiales para hacer la plataforma. Aunque esto picaba, ¿no? Esto si te pones... Sí, esto pica. Eso si te pones ahí pica. ¡Pica mucho! Está esto. Vale, todo esto fuera. Vamos a vaciar esta mochila y usaremos la... Ah, mira, estos me gustan. Pero no es verde, seguro que de esto hay verde. Ladrillos del Nether amarillos. Seguro que los hay verdes. ¡Quita vaca! Fuera, deja la pólvora aquí, el libro aquí. Me llevo esto, 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 todo el ocre, el hueso. Bueno, el hueso déjalo, que me va a servir. Hala. Fuera todo esto, fuera. Total. Para lo que va a durar toda esta movida. Fuera esto. Fuera esto, esto, esto. Bueno, los muros igual. Esto, 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 esto. Esto. Ya me da igual colocar las cosas en un sitio o en otro, porque ya os digo que Tutankalán se va a acabar en breves. Tutankalán pronto se acabará. Se viene terminar ya todo esto. No quiero esto, esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ni esto, 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 ni esto. ¿Esto qué es? Biome makeover. ¿De nada weather? Fuera. Etiquetas. Deja esto por aquí. Fuera, 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 fuera. Mira qué bonito. ¡Hala! Y me quedo con esta mochilada. Y a la otra. Que es esta, que le den por culo. Perfecto. Veamos. Una afiladora, un ahumador. Dos alfombras blancas, tres alfombras naranjas, o sea, afiladora, ahumador y alfombras. Afiladora. Ahumador. Tengo yo... Esto no es afiladora, ¿no? Esto es un cortapiedras. Afiladora es lo otro. Y ahumador no tengo. Por aquí. Aquí quizás. Y afiladora no tengo. Bueno, pues lo hacemos. Es con losa de piedra. Losa de piedra, dos maderas y dos palos.
afiladora. A tomar por culo. Afiladora. Ahumador. Un ahumador. Pues necesito horno y troncos. Pero yo tengo que tener ahumadores por algún lado. Nunca los cogí. Bueno, pues un tronco. Un horno. No puedo creer, no tengo 8 de roca. ¿En serio, tío? No me lo puedo llegar a creer. Ah, perfecto. Y no tengo troncos tampoco, ¿eh? Me hacen falta 4 troncos, creo. ¿Dónde metí la máquina para cambiar de elementos? Aquí. A ver qué hay aquí. Aquí hay troncos. No. Tampoco. Igual aquí hay troncos del Nether. Igual hay que ir a farmear madera, ¿eh? ¿Qué tierra? Mira, aquí hay troncos. ¿Dónde estaban? Que los he visto. No los veo, estoy cegato. Aquí. Dios mío, estoy cegato. Perfecto. Alfombra blanca. Bueno, alfombra no será problema. Tengo lana por todos los lados. A ver, aquí hay lana. Alfombra blanca 2. Alfombra naranja 3. Alfombra roja 33. Alfombra blanca 2, me han dicho, ¿no? Alfombra naranja 3. ¿Sí, no? Naranja 3, roja 33. Vale, pues esto para aquí, esto para aquí. Alfombra roja 33. Y no tengo aquí alfombra roja. Bueno, pues vamos a la granja de lana. Estoy seguro de que en alguna de estas había alfombras rojas, pero mira, aquí hay 137. Pero está chipeada. Bueno, pero da igual. La deschipeo. Uy. La riro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 rir
Atril. Atril, barriles 34. Pues barriles sí que no tengo, ¿eh? Barriles no hay. No, porque no lo crafteo yo. No tengo. Esto va a haber que ir a... Esto va a haber que ir a farmear ahí madera. No pasa nada. La 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 la. Aquí te hago yo un farming de madera. En un momento. Ah, mira, 28 barriles. ¿Cuántos me pedía? 48 o algo así. Sí, pero quiero el polvo de hueso que estaba aquí. Sale la madera aquí. Y esta madera la cambio. Venga, bueno. ¡Hala! A cómo sale aquí madera. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuánta madera? ¿Cuánta madera? Guajira, ¿cuánta madera? ¿Cuánta madera? Guajira, ¿cuánta madera? Oye, con esto podré hacer barriles. A ver. Comprobemos. Sí. Pues ya está. Pues deme. ¡Deme! ¿Cuánta madera? Guajira, ¿cuánta madera? 43, ¿cuántos me pedía? 48 puede ser. Ah, no, barril 34. Vale, barrotes de hierro 85. Vale, pues ya tengo los barriles. I have the barriles in the night. Forever. Ahora de hierro. A ver si tengo aquí hierro. Por un casual. No, ¿verdad? Pero tengo mucha piedra, esto es importante. Porque nos va a ser útil, seguro. Porque ese castillo lleva ladrillos de piedra. Me va a pedir mucho ladrillo de piedra. La 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 la. Ya me olvidé. 85 barrotes de hierro. 85 barrotes de hierro. 64. 74. 80, ¿no? 85. Perfecto. ¿Qué más? Botas de cuero, botas de hierro.
Ah, las botas de cuero y las botas de hierro, ¿para qué son? No tengo el hierro. ¿Qué son los aloes? Botas de cuero, botas de hierro. A ver, pues nada, venga. Botas de hierro para el señor. Venga. Botas de cuero. Va a llevar 3 horas reunir todos los materiales. Venga, botas de cuero. De cuero, botas de hierro, cadenas, 20 cadenas. Bueno, ya ves tú. Ya ves tú qué problema para las cadenas. Me sobra hierro. 5. Ocho cadenas, ala. ¿Qué más? 5 camas blancas, 6 camas marrones, 2 campanas. Cinco camas blancas, 6 estornudo. Estornudo. Cinco por tres, 15. 6 por 3, 18, ¿no? ¿Quieres camas? Pues toma camas. ¿Dónde estás? Venga, toma. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué más? 2 campanas ya las metí. Un casco de hierro. Toma, un casco de hierro. ¿Qué más? 21 cofres, ya. Pero qué cofres. Ja, es que esto es una movida. ¿Dónde está el Jay? Es que el cofre normal, ¿cómo se hace? Ya. ¿Cómo hago el cofre normal? Con esta movida de los mods. Claro, lo hago y lo cambio con esto, igual se puede cambiar. O con esto quizás se puede hacer. O me va a dar un cofre de colorines. No, pues me da un cofre de colorines, cofre floral. ¿No puedo cambiar aquí? No. ¿Cómo coño? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago un cofre normal de Minecraft? ¿Qué es esto? ¿Qué IP del server si no es un server? Es un mundo privado. No, en la mesa no lo cambio, ¿eh? No, no me sale el mod este que tenía yo aquí para cambiar las cosas. El mod que tenía yo aquí para cambiar las cosas no me sale. En la mesa de crafteo. Ah, mira. ¿Cuántos eran? Uy. Veintiún cofres. And then another weather. Ocho.
18, 19, 20 y el que está hecho 21. Perfecto, 21 cofres. ¿Qué más? Un saludo, criatura bendita. No, no, la madera. Es que aquí, como tengo tantos mods, cada madera me da un cofre diferente. Dos compostadores, dos cortapiedras, enredadera 644, qué maravilla. Dos compostadores, tengo que tener muchísimos. Si de hecho había hecho una decoración con compostadores. Lo que pasa que, ¿dónde están? Bueno, me da igual. No tengo losas de madera aquí. Los hago y ya está. Dos compostadores. Un cortapiedras. Ahí tienes, cortapiedras. Seiscientos cuarenta y cuatro. Escalera de mano de roble. ¿Cómo? Enredaderas, luego las cojo. Escalera de mano de roble. Perdona. Escalera de mano. Ah, escalera de mano es esta, ¿no? Vale. Estaba pensando, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuántas me pedía? Se me ha olvidado. ¿Cuántas me pedía? Cuarenta y dos. 42. Voy a hacer más palos porque no me va a llegar. To the people forever. Treinta y seis. Triqui, ¡hala! Escaleras de mano de roble hechas. Escaleras de abeto, 349. Ah, pues mira, son pocas, oye. Hola, criatura bendita. Trescientas cuarenta y nueve escaleras de abeto. Claro que sí, hombre. Venga, a buscar abeto. ¿Dónde está el abeto aquí? Abeto. Abeto, abeto, abeto. Esto es abeto. Abeto, más abeto. Más. Sí, lo voy a cambiar todo. Esto es roble oscuro. ¿Y el abeto? ¿A qué? Voy a ir a farmear más madera, ¿eh? Esto lo puedo hacer con el cortapiedras, creo, ¿eh? Porque tengo un mod que me permite hacerlo con el cortapiedras. Dame uno. Que solo me pedía un cortapiedras. Efectivamente. Y así ahorro. ¿Cuántas eran? ¿300 cuánto? Qué locura. 349. Vale, y llevo 128. ¿Cuántos stacks son? 128 más 128. Y dale con la IP del mundo, tío.
Que no es un mundo. Sí, espera, la IP del mundo es MKLendenaya. MKLendenaya 17432. MKLendenaya 17432. Hala. 128 y 128 serían como 260 menos 4, 256. Bueno, espero que con estas llegue. Si no, hacemos más y ya está. 5 stacks y medio. Ah, mira, si me las cuenta aquí. Sí, ya tengo suficientes. Aquí como tengo esto de diamante stack, me caben hasta 512 bloques, así que de lujo. Vale, un portador, escalera de ladrillos de piedra 214. Nah, eso es facilísimo para mí. 214 escaleras de ladrillos de piedra. Pues mira, si pudiese pillar la mitad de esto, de alguna manera. 214. 512, 200, hasta que quede aquí 250, más o menos, así, ¿no? ¡Ah! ¿Eh? Escalera de ladrillo de piedra. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! Mira, me he pasado. Siempre meto de sobra, Dios mío. Escalera de ladrillo de piedra. Escalera de ladrillo de piedra musgoso 108. Hostia, pues esto va a ser más complicado, ¿eh? Escaleras de roble oscuro. Escaleras de roca. A ver, escaleras de roca. Me ha pedido 5. Ala. Escaleras de roble oscuro. Me pedía pocas. Así que méteme esto. La cantidad de materiales que lleva esta esmotria. ¿Dónde está el roble oscuro? Me pedía 5, ¿no? ¡Hala! Hola, criatura bendita, ¿qué tal? Escalera de roca. Escalera de roca musgosa 4. Roca musgosa tengo, ¿eh? Escalera de roca musgosa 4. Perfecto. ¿Qué más? Estandarte rojo. Hostia. 18 estandartes rojos. Pero no, no tengo, pero tengo estos. Bueno, tengo uno. Pero tengo estos, ¿no te sirven? ¿No? Lana y palos, palos tengo. Hola, ¿qué tal, engendros? Hola, Nayano. Hola, zorro. ¿Era la última? Sí. ¿Cuántos estandartes eran?
18. Hostia, no se estaquea esto. ¿Y este qué le pasa? Trece, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí lo llevas. Y este... La verga. Lana, yo aquí de todos los colores, ¿eh? No tengo. Es una granja automática de lana sin redstone ni nada. Es vanilla, ¿eh? Once farolillos, generador. ¿Cómo? ¿Esto que son spawners? Sí, son spawners esto, ¿no? 11 faroles. Tengo antorchas, momento. A ver si me da pa 11. No me lo creo, me da pa 10 solo. Pa 10 de luz embotellada. Bueno, pues volvemos a por más a hierro. Pues sí, Hermes seguro que tenía. Hostia, ¿aquí dónde era la entrada? Aquí, ¿no? El caso es que yo creo que yo tengo farolillos. Yo creo que yo tenía farolillos en algún lugar, pero... Vete a saber, tengo de almas, farolillos de almas aquí. Más campana, más farolillos de las almas. Hacerlo. ¡Hala! ¿Y las antorchas? ¿Dónde están las antorchas? ¿Me las he fundido? ¡Ah! Vale, pues 11. 11 faroledrions. Generador nada, generador esqueleto nada, generar zombie nada. Helecho, hierba alta, hoguera. 8 helechos, hierba alta, 6. Que le den por culo, a eso no lo pongo. Hogueras 2. Hoguera. Yo también tenía hogueras, que no me acuerdo dónde están. Mira, aquí había cadenas. ¿Dónde están las hogueras? Uf.
Que no me acuerdo de tanto que no jugamos. A Tutangalán. Pues nada, habrá que hacerlas. Pues hala, hacerlas. Hoguera. Una y dos. Perfecto. ¿Qué más? ...151 hojas de roble. ¿Tengo toque de seda en la... esta? Sí. Pues necesitamos... roble. Hojas de roble. Voy a pasar el libro otra vez por el cañón, para ir descartando las cosas que ya tenemos. Ahora que claro, tendré que ponerle la mochila al lado. ¡Epa! Ah, esto es todo lo que tenemos ya. Esto es todo lo que tenemos, lo que está en verde. Entonces me quedan 11 páginas de cosas. Vale. Pues traiga. Enredadera. Escalido de piedra musgosa. La enredadera habría que farmearla, ¿eh? ¿Tengo tijeras? No, pero tengo esto. Una manera más rápida de farmear las chismas, no la veo. Que tengo 4 niveles solo. ¿Cuántas enredaderas eran? 600 y pico, pero eso es una fumada. Lo que sí que tengo es polvo de hueso. Ahí tengo una enredadera. Pero es que 600 y pico son una fumada, ¿eh? Si hago así, ¿qué tal? Y me vengo al zoo. No, creo que las hojas no se pueden cambiar, ¿eh? Ah, pero me hacen falta enredaderas para hacer ladrillos musgosos. Aunque quizás me sería más fácil hacer el propio musgo en lugar de las enredaderas. Y hacerlo con musgo, porque el musgo lo farmeo más rápido. Con polvo de hueso y la azada, lo farmeo súper rápido. ¿Cuánto me pedía de musgoso? Escalera de ladrillo de piedra musgosos. ¿Me pide algo más musgoso? Mira, hierba alta 6. Hierba alta. ¿Y la hierba alta cómo es? Entendí. Mira, aquí tengo 99 enredaderas. Vale, y estas hojas son de azalea. Ahora miramos a ver si puedo cambiar las hojas. Aquí escaleras de ladrillo musgoso. Métela para ahí.
Mira, pero se me está colapsando el inventario. Escaleras de ladrillo de piedra musgoso, 108. Por lo tanto, necesito roca. Mira, esto me lo vas a meter para aquí. Porque me va a pedir también. Oye, por favor, ¿lo puedes meter? Un poco de laja aquí en el zoo, ¿eh? ¿Qué me pedía? ¿Escalera de ladrillo de piedra o escalera de roca? Escalero de ladrillo de piedra musgoso. Escalera de ladrillo de piedra musgoso. Dos. Pero tengo ladrillo de piedra aquí. Vale. Pues te hago así. Y te hago así. Ah, no. Esto no. Así. Perfecto. ¿Ciento cuánto? Me pedía memoria de pez, 108. Ah, mira, aquí tengo roca. Perfecto. Escalera de ladrillo, las enredaderas que le den por culo, hierbas también, hojas de abeto, hojas de roble. A ver si las puedo cambiar en la máquina. Yo creo que no, ¿eh? Pero por probar, que no quede. Estas son hojas de azaleda, que son vanilla. No me deja. Pues. Anda, mira, si tengo aquí enredaderas. Pues ala, para adentro. Perfecto. Pues, ¿de dónde saco yo robles para farmelarlos? Hostia, que me he metido volando y está cerrado. ¿De dónde saco yo ahora robles? Tendría que plantarlos con los brotes, ¿no? Y a tomar por culo. Bioma cerca. De robles no. Con la cantidad de mods que tengo, ver un roble por ahí es algo raro. Pero no pasa nada, podemos hacer así. Mira, te hago así. ¡Tum! Porque los brotes sí que puedo cambiarlos. Puedo sacar brote de roble. Mira la de árboles que hay, tío. Mira qué de árboles tengo. Es una locura. ¿Dónde vas con tanto árbol? Ahora encuentra tú el brote de roble normal. ¿Sabes? Encuentra tú, este es, ¿no? Sí. Vale. Lo pongo aquí. Me da usted el polvo del hueso. Vamos a poner aquí. Vale, me das la azada. Te hago crecer. Te pillo una hoja. Te meto aquí la hoja. ¿Cuántas me pedía? Ya no me acuerdo. Joder, qué memoria de pez. Joder, roble 151.
me llevo más madera. ¡151! A ver cuántas tengo. ¡Me faltan dos! ¡Me cago en todo! ¡No! Y me sale un árbol terrible. Bueno, ya está, ¿no? Sí. Pues ala, córtame todo el árbol. Maravilla. Idea de la que estoy, guardamos esto aquí y me llevo un poco de madera. And another weather. Siguiente. Hojas de roble, horno, dos hornos. Ladrillos de piedra, 2181. Dios mío. Bueno, dos hornos. Hagamos dos hornos, oiga. Por lo menos eso nos llevamos. Vale, dos hornos. Ladrillo de piedra, 2181 ladrillos de piedra. Pues piedra tengo aquí una barbaridad. Aquí, mira, aquí tenemos 298. Por Dios, ¿puedo guardar esto, 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 todo esto aquí un momento, por favor? ¿Sí? Gracias. Venga, solo tengo que hacer 2000 y pico. Escalera de ladrillo de piedra y aquí tengo más piedra. Mira, aquí tengo de sobra, ¿eh? O sea, 512, 512, estos son 1000, 2000, tengo de sobra. 34 stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pues dos inventarios llenos de estos. ¿Qué era? ¿Qué pedía? A ver si lo voy a hacer mal y la lío. Ladrillos de piedra. Ah, a ver, esto es fácil, esto es así, mira, pum, ladrillos de piedra. Hala, ya está. Ahora me pillo esta mochila para aquí. Te hago así, te hago pum pum. Hala, para adentro. Y otros tantos, ¿no? Otro inventario. Ahí. Pues hala. Te hago así, taca, taca. Pues mira, lo que parecía que iba a tardar más es lo que he tardado menos. And then another weather. 1000, 2000, 400 y pico. ¿Y cuántos eran? Ya me voy sobrado. Ladrillos de piedra agrietados. Hostia, esto es otra jodienda, ¿eh? Espera, ¿lo puedo craftear aquí? Creo que sí, ¿eh? ¿Cuántos? 204. Creo que los puedo hacer aquí, ¿eh? No me jodas. No los puedo hacer, los tengo que cocinar. Los tengo que cocinar porque el agrietado es cocinado, creo. Sí, hay que cocinarlos. Bueno, pues tengo un horno automático. Ah, los podemos hacer en el horno del create también. Que se hacen más rápido. ¿No?
Lo tengo preparado para horno. El del create. Ay, tío, ¿por dónde se bajaba aquí? O lo tengo preparado para hacer hormigón, no me acuerdo. ¿Por dónde se entraba? Está preparado para horno esto. A ver. No, está preparado para hacer hormigón. Bueno, pues es que no lo quiero cambiar, tío. Me tardo más. Pues lo hacemos en el otro horno, en el automático. Y ya está. Y mientras se hace eso, pues hacemos otra cosa. Con clic derecho se agrietan con el pico. No jodas. Sí, a ver. Ya, vamos, te tengo que poner todos los bloques. ¿Qué dices? Eso es de un mod, ¿eh? A ver si con shift o algo. No, qué va. Con el hacha. La primera vez que escucho eso en mi vida, ¿eh? Es la primera vez que escucho eso en mi vida, señor. Jamás lo había escuchado, que es que no lo escuché nunca. Sí, se lo ha actualizado. ¿Por dónde íbamos? Por los ladrillos de piedra cincelados ahora. Ladrillo de piedra cincelados infestados. ¿Pero infestados de qué? De... ¿Infestados de qué? ¿De Esmotria? ¿De Lepima? Ladrillos de piedra cincelados. ¿Cuántos me pedía? Ya no me acuerdo. Tío, lo acabo de mirar y se me va la flapa. 16. Venga, 16 ladrillos de piedra cincelados. Ladrillo de piedra cincelados infestados. Esto no lo puedo craftear. Ladrillos de piedra musgosos. 461. ¡Puf! Necesito musgo. ¿461 ladrillo de piedra musgoso? Y claro, musgo no tengo, ¿verdad? Y las enredaderas que tengo no las quiero gastar, quiero que las ponga. Tengo 114 enredaderas de 600 y pico que me pedía. Quiero que las ponga. Pues vamos a ver, un momento. Endenado weather. Porque musgo. Aquí salen los agrietados. Mira, aquí tengo más piedra. Trae, que me va a venir de lujo. Métela para aquí. Tengo el polvo de hueso, tengo la azada. Lo que no tengo es el musgos. Pues vamos a tener que salir de viaje un momento. A por el musgo. Que no quiero pillar más enredaderas. Hola, criatura bendita. Nos vamos de viaje un momentito. Aquí al lado, que hay una zona donde farmeábamos el musgo. Es por aquí debería ser, ¿no? Sí, correcto. Espero que quede algún bloque de musgo.
pies. Dime que he dejado algo de musgo. Ah, el musgo salvador. Perfecto. Polvo de hueso. Aquí lo llevo. Te pongo esto aquí y pum. 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 Ahora saco la azada. Vamos a hacer primero esto así. Abro la mochila, abro el imán. ¿Cuántos me pedía? Ya no me acuerdo. Ladrillos de piedra musgosos, 461. No me llega. Pero bueno, con todo lo que hay aquí no es suficiente. Deme, deme, deme. ¿Cuántos llevo? 242. Bueno, pues la mitad. Luego el castillo lo construye rápido, ¿eh? Porque tengo el cañón, lo tengo modificado y se construye muy rápido. A ver. Ah, perfecto. 512 justo he pillado, no me lo puedo creer. ¡Qué maravilla! Dame esto. A ver. No quiero ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Perfecto. Méteme esto. 419, ¿no? Ah, mira. ...419 a 512 son menos de 100. ¿Cuántos son? 419, 512, 100 menos 7... ...93. Vale, pues estos justos. Bueno, justos no, pero bueno, casi. Da. Pim pam pum, bocadillo de atún. Ahí está. Mira qué rápido, Mira qué rápido. ¿Cómo que 348? Ah, que me faltan aquí. Y no había 348, había 300.
80 y pico. Efectivamente, no sé contar. Ahí está. 416. Hay que volver. ¿Qué más me pedía ahora? Lana blanca, lana, librería de roble. Losa de abeto, losa de ladrillo de piedra. Mira, losa de ladrillo de piedra 158 la podemos hacer aquí. Si es que no hay aquí ya, ¿eh? Mira, aquí hay 35. Ya está. ¡Hala! Te bloqueó la tarjeta al banco, ¿eh? No pasa nada. Hiciste una granja de musgo con el Create. Da igual, si me pide más musgo ya volveré. Siempre bajo por aquí. Qué pereza. Estoy acostumbrado todavía cuando entraba por ahí. Y es peor, porque ahora está hecho el museo y tengo que entrar por la entrada esa oculta. Quita ese señor. A ver si se han hecho ya los agrietados. Claro, es que como me he ido, pues nos han hecho. Siguiente. Musgoso, lana blanca 2, lana roja 31. La lana roja la he dejado fuera. Lana blanca. Bueno, pues nada. Otra vez a la granja de lana. La dejé allí en el cofre de fuera. Soy mongolo. Mal que me muevo rápido, que si no. ¿Cuánto me pedía? 31. Voy a pillar un stack y a tomar por culo. Que me sobra. Ala, lana roja. Ahí lo llevas. Librería de roble, losa de abeto, losa de ladrillo de piedra. Vale, losa de abeto. Tenemos que ir fuera, donde la farmeadora de madera. Porque en esta serie he tenido más poca madera. Nunca me ha sobrado. Siempre le he ido farmeando al tiempo. Como está hecho todo con materiales mucho más exóticos. Pues la madera nunca ha sido una prioridad, así que no es que tenga. ¿Cuántas? Pues aquí tengo madera. Sí, aquí tengo madera. Aquí tenía la lana roja. Métele ahí, la lana roja. Y el metal, dámelo. Y esto también. Losa de abeto 495. Vale. Pues traes para acá esto. Esto es abeto ya. Y te cambio esto por abeto.
abeto. Pues menos mal que tenemos esta máquina, si no. Va a ser una maravilla. Creo que las losas las puedo hacer aquí también. 495. A ver, ¿cuántas serían estas? 392. Y con esto ya sería. Sí, me he pasado incluso. Fuera. ¿Qué más? Losa de ladrillo de piedra, que ya las he hecho. Losa de ladrillo de piedra musgoso, 23. Losa de ladrillo de piedra musgoso. O sea, necesito ladrillo de piedra musgoso con esto. No, me ha dicho losa, ¿no? O sea, que con esto me llega. Me llega 3 por 8, 24. 23. Pues eso, 3 por 8, 24. Ah, no, pero tengo que hacer los ladrillos. Perfecto. 4 por 2, 8. Pues me sale el culo algo 8. Losa de ladrillo de piedra musgoso. Losa de roble oscuro. Losa de roca. Dos losas de roca. 6 de roble oscuro. Dos losas de roca. ¿Esto lo podré cambiar aquí? No. Roble oscuro. Quieto. 6. Siempre le pongo un poco más, por si acaso. Lana blanca, tal, vale. O sea, de roca, maceta. Oye, no me pedía librerías de algo, librerías de roble. Aquí tengo librerías. Volvemos dentro. A ver si se van haciendo los agrietados. Ahora empieza dentro de unos días Mundo Oscuro. Me acabo de cargar. Lara, Lara. No, no sé cuándo empezará, pero empezará dentro de unos días. Oye, ¿qué es eso de que Rockstar va a regalar como 600.000 suscripciones o algo así a gente que esté jugando GTA Roleplay entre el día 15 y el día 21? ¿Qué es eso? Que me pongo a jugar GTA Roleplay, ¿eh? A ver si cae alguna por aquí. A ver si cae alguna. Porque está la cosa bajo mínimos. Seguro que se las dan a los americanos, la mayoría. Como pasaba con lo de Kick también. Ah,
librerías. Librerías de roble. 6 eran. Yo guardé por aquí unas cuantas antes. Pero había una zona aquí que era llena de librerías. Mira. Librerías de roble. Perfecto. Los abetos ya las tengo. Los de ladrillo de piedra musgosa también. También la losa de roca. Maceta. Mesa de cartografía. Uy, una maceta. ¿Eh? No, esto, las mesas donde las guardé. Mesa de cartografía. Y mira, maceta. Vale, maceta. Y mesa de cartografía. Yo tengo que tener, ¿eh? Porque... A ver, las ailas. Al parecer van a impulsar el roleplay, por lo que compraron los servers de rol y me imagino que lo implementarán para el GTA 6. ¿Ah? ¿Pero y eso te tienen que dar algo o simplemente porque estés jugando al roleplay ya te puede caer? Que te den las subs. Pero vamos, yo ya me lo estoy viendo. Ya me estoy viendo. Le darán 100 subs a 4 streamers por ahí random y el resto a streamers súper conocidos. Sobre todo de americanos. Ya lo veréis. Dos, 4 maderas y 2 papeles. Ya lo veréis. Eso como con lo de Kiki Drake. Va a regalar no sé cuánto dijeron. Una barbaridad. Y lo único que hizo fue regalarle al Westcol y a streamers que ya que encima que les sobra, ¿sabes? Lo que yo entendí es registrarte y te caerá random, pero si también estoy en desacuerdo, la prioridad será para los dos. ¿Registrarte dónde? ¿Dónde hay que registrarse? Que nos registramos todos. Y si os dan a vosotros, me las dais para mí. Mesa de flechas 4. Mesa de herrería. Mesa de trabajo. A ver, mesa de flechas. Pues será con flechas, ¿no? 4. Será con flechas, ¿no? O con palos. Es con palos, creo. Sí, ya sé que tiene que haber. Mira, aquí hay una. Una. Pero creo que es con palos, ¿eh? ¿No? Uy. Ah, con pedernal. Pues no sé si tengo pedernal, ¿eh? A ver. ¡Hostia! A ver. Lo que tengo es esta maravillosa pala que me va a dar todo pedernal, obviamente. Y 3, ya está. Mesa de herrería. Aquí tengo una, pero obviamente no te la voy a llevar para allí. Cuatro y dos hierros. Ah, esto es fácil. Era una solo, ¿no? Creo que sí. Mesa de trabajo 8. Muro de ladrillo de piedra 62. Joder. Mesa de trabajo 8. Muro de ladrillo de piedra. No, de ladrillo de piedra o de roca. Muro de ladrillo de piedra 62. Vale, pues trae.
anillo de piedra, no tengo ninguno. Pues me das esto, me pones esto aquí, 62, pues un stack entero. No, este no es, es este. Muro de ladrillo de piedra. ¡Hala! Y 19 musgosos eran. Muro de ladrillo de piedra musgoso, 19. Y tengo aquí de estos 13. Faltarían 6. Triqui, triqui. ¡Hala! Oye, ¿se habrá hecho ya el agrietado para ir a actualizar el libro? Parece ser que sí. Vale. Te hago así, tiki. Y tiki. Vamos a actualizar el libro. A ver qué cosas nos faltan para verlo todo un poco más claro. In the night to the people. Pero ¿dónde hay que registrarse en eso del Rockstars? ¿Veis? Aquí es todo el día de noche. Luego en Dragonland era todo el día de día. ¿En dónde es eso que hay que registrar? Le tengo que preguntar a Tanizen. Seguro que él sabe. ¿Por qué se ven las estrellas aún? Perfecto. Actualícese. A ver. No puedo creer todo lo que falta todavía. Yunque muy dañado, pero que me estás con Tainer. Lo tengo, ¿eh? Enredadera, generador, 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 nada. Helecho, hierba alta, hojas de abeto, una, métetela por el culo. Ladrillos de piedra, nada. Ladrillos de piedra musgosos, me faltan 45. ¿Cómo que me faltan 45 ladrillos de piedra musgosos? ¿Pero este castillo va a llevar algo de piedra normal? ¿O me callo el ender menejaya? Pues nos vamos de viaje otra vez. Y volar. Y acá se me va a gastar las elitras, ¿no? Los streamers de RP de todo el mundo también se han destacados y mostrados en la página principal de Twitch, mientras que espectadores selectos recibirán una subtoken para suscribirse gratis a su streamer de GTA favorito. Buah. Eso suena. Eso suena a promo rara, ¿eh? Ya empezamos con las promos raras estas. Ya empezamos. No, fake no, pero te dicen 600.000 suscripciones y luego igual son 6.000, ¿sabes? Que son muy listos. ¿Qué va a haber? ¿Qué se supone? ¿Que va a haber un señor de Rockstars pasándose por los streams de la gente, regalando suscripciones, o cómo va? ¿Cómo va eso? No lo entiendo. Es que yo ya después de haber visto lo que hicieron en Kick con el Drake este, y mira que el Drake este es famosísimo, y super, super ultra, hiper, mega millonario, y al final lo que era para... era para promocionar una mierda de esas de casinos.
Yo ya no me creo nada. Sí, le preguntaré a Tania. De hecho, mira, le voy a mandar un WhatsApp ahora. To the people. Ahí se pone a llover. Si contesta. Se me ha metido el musgo para aquí dentro. Uy, qué de musgo. Ah, pero ¿por qué tengo? Ajá. ¿Qué era lo que me faltaba? Ladrillos de piedra musgosos 45. Vale, pues ladrillos de piedra musgosos. Pero ¿por qué tengo tanto musgo? He farmeado ahora 200 y pico de musgo. En este pequeño instante. Bueno, lo que sea. Ladrillos de piedra musgosos, obsidiana, obsidiana. Esto lo tengo allí todo. Peto de cota de malla, peto de hierro. 6 de piedra. ¿Cómo puede ser? 6 de piedra. Ven aquí, ábreme la piedra. Mira, ¿quieres 6 de piedra? Pues toma, te meto 64. Antes. Ah, ya tenía 96. Ah. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Qué es esto? A ver, el Vainemoinen. ¿Qué me ha metido? ¿Pero y esto? Ay, también te digo, ¿eh? Llego antes haciendo esto. Está viniendo el creeper, lo veo en el mapa, lo veo en el mapa. Se ha parado. ¿Dónde estoy? Vamos por la obsidiana. Dios mío, lo que estoy tardando en recopilar los materiales para ese castillo. Y luego tengo que hacer la plataforma por debajo. A ver, aquí tengo obsidiana y cosas, mira. Mira, obsidiana llorona me pedía uno, creo. Pues toma. Obsidiana normal, solo tengo 46. Me da que toque. Esta es gigante, ¿eh? Esta no cuenta. ¿Cuánta me pedía de la normal? Bueno, da igual. La que sea. Tres. Pantalones de cuero. Pantalones de cuero. Pantalones de cuero. Ahí lo lleva. Me voy a hacer un peto también, por seguro que me lo va a pedir. Peto. Y botas ya las hice, ¿no? Pantalones de cuero. Peto de hierro, peto de cota de malla. Peto de hierro. Peto de cota de malla, ¿cómo se hacía esto? Jamás en mi vida he hecho un peto de cota de malla. ¿Y?
Perdón. Bueno, pues nada, hijo. Lo crafteo así, mira. Hola, ya me das el peto. Peto de gota de malla. ¿Dos piedras me pedía? ¿Me estaba pidiendo dos piedras? ¿Esta verga? ¡Ey! Mata la piedra para ti. Métetela por el hortol. ¿Qué más? Puerta de abeto 6. Puerta de roble, puerta de valla de abeto. Roca. Ah, no, me estaba pidiendo piedra. Piedra 6 de piedra. Roca musgosa. Ay, Dios mío. A ver. Puerta de abeto. Puerta de roble, puerta de todo. ¿Pero no había tormenta? Bueno. La roca me la farmeo con el pico, ¿eh? A tomar por culo. Necesita 3 pantalones de cuero. ¿Eran 3? Es verdad, eran 3. Dios mío. Pero peto de cuero no me pide. ¿Por qué me pide 3 pantalones de cuero? ¿Me va a pedir soporte para armaduras? Son 3 y 3, 7 por 3, 21. Pero son 2. 7 por 2, 14. Pero entonces la pechera de cuero no me la pide. Fuera. ¿Me va a pedir soporte? Soporte para armaduras 4. Esto era con losa cocida. ¡Qué te cuezo! ¡Qué te cuezo! ¡Que te voy a cocer, que te cuezo! ¡Cuécemelo! Bueno, pues mira, méteme esto. Me metes esto aquí. Que es que me lo vas a meter, me lo estás metiendo. Y son 4, ¿no? Pues necesito 4 y palos a full. ¿Cuántos palos tengo? Deme más palos, total. Y esto necesito 4. Ah, mira, ves, ya tenía yo aquí hecha de la vez que hicimos el museo. Ahí está, perfecto. Y ahora me das de estos, pum. Pues venga, dame 6 por si acaso. Que no me falte de nada. Que no me haya que falta. And another quarter. Y ahora veníamos con las puertas y todo el rollo. Tenemos que ir por más madera. Pues vamos por más madera. Ole, ole, ole. ¿Dónde estoy? Ah, mira la loca. La loca del coño, mírala. Ahí está sentada. Pero si acabo de intentar dormir, lo habéis visto todos que acabo de intentar dormir y no me ha dejado. Cuidado que está ahí la bruja escarlata. A ver, señor, deme usted esto, esto, esto y me das madera. Venga. Oye, una cosa, un momento. Bueno, este árbol da bastante madera. Estaba pensando, ¿qué árbol puede haber que dé más madera que este? El abeto, ¿no?
propio abeto da más madera que esto, ¿no? ¿El qué? ¿Qué te han robado? Si yo hago así, pregunto. La jungla no da, el que más da es el abeto. El de jungla también da bastante, pero yo diría que... A ver, si yo hago así y te pillo brote de abeto, ¿dónde está? El caso es que crezca, como... Mira aquí. El caso es que crezca, además... Es que me pide abeto. Si no crece esta verga. Porque no crece. Ya me rompieron el juego. ¡Ah! ¡Mi suelo! ¡Mi suelo! No funciona y encima me ha roto el suelo. Me cago en la madre que te parió. Ah, pero mira, creo que me pedía una hoja de abeto, ¿no? Creo que me pedía hoja de abeto. ¡Ay, mi suelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, qué desastre! ¡Qué desastre terrible! No puede ser, qué desastre. Fuera, 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 dame la pala. Ay, 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 ay. ¡Ay, que se ha transformado! Se ha transformado, pensaba. Esto si le doy con polvo de hueso, no sé, se extiende, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, qué desastre. Ay, qué desastre se me ha hecho aquí. Con la mierda esta. Podsol, podosol, te voy a podar la cara. Me cago en la mar. Y no tengo aquí tierra. Pues esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. Esto es de sobrado, ¿eh? Todo lleno de bloques de diamante y de oro. Vaya sobrado. Mira, ¿ves? Todo esto lo hicimos con... Estos son compostadores. Estas paredes. Quedan muy bonitas. ¡Quita, bicho! Ya ni cierro la puerta, si quieren salir. El trabajo que lleva toda esta pirámide, estos pasillos, toda la decoración que hay hasta arriba es increíble. O sea, todo esto... Menos mal que está grabado y están los vídeos de YouTube, porque esto es una locura, tío. Todo esto que hemos hecho aquí. Y el lago este y todo, va. Por eso creo que me merezco hacerme las dos últimas salas esas con creativo y ya está. Si acabamos antes... Esto lo digo ahora, luego igual me da la rayada y lo hago a mano. Bueno, como lo he hecho todo, pero...
Eso sí, la próxima vez que haga una serie, recordadme por todo lo sagrado y lo bendito que no vuelva a meter tal cantidad de mods, por favor. Seis puertas de abeto, cuatro puertas de roble oscuro. Era roble oscuro lo que ponía ahí, ¿no? Seis, siete puertas de... ¿Pero por qué leo mal? O sea, si pones siete, ¿por qué leo seis, tío? Voy como acelerado. Siete puertas de abeto, cuatro puertas de roble oscuro. Vale. La edad. A ver si me dan patatos. Miguel Osmotrio. Puerta de valla de abeto. Puerta de valla de abeto 2. Puerta de valla de abeto. Esto se hace así. Puerta de valla de abeto 2. ¿Vale? Y ahora que me pedía piedra, ¿no? No pasa nada. A la piedra ya hago como una farmeo ahora. Roca me pide. 216 y roca musgosa. Sombrero de cuero. ¿Cómo? Espera, tablones de abeto. 342, tablones de roble oscuro. Tablones de abeto. Tablones de abeto. 342, ¿no? Pues esto no me llega. Cambiemos esto por abeto. A ver si así me llegas. Me he pasado como un venado. Dame un stack de esto. De roble oscuro no me acuerdo cuántos pedía, pero menos de un stack, ¿no? ¡Hala! Venga. No, ahí lo llevas. Una tarta no me da la gana. Telaraña 73 tampoco. Trampilla de abeto, trampilla de... ¡Ay, qué pesados! Página 6. Ah, bueno, solo me quedan dos páginas. Vale. Trampilla de abeto 134. Hostia, pero tú sabes la madera que necesito yo para hacer eso. Trampilla de abeto 134, trampillas de abeto. ¡Dios mío! ¿Cómo posible de este suceso? ¡Fua! ¿Sabes la...? ¿De dónde está la mesa de crafteo que había aquí? Ah, pues no, no me costaba tanto. Pensé que me iba a costar más. 134. Dame polvo de hueso, viejo gruñón. Mira, mira cómo tal. Hala, más por culo. Pues hoy se ha liado de una manera en lo del Twitch Rivals este de Rus, de una forma terrible. Se ha liado de una manera, Dios mío. ¿Cómo estamos en el mundo, Dios? ¿Cómo necesitamos todos amor? Estamos todos más despechados. Hay un loco por ahí con la música. ¿Qué pasó? Fua, pues, yo qué sé, que banearon a dos del equipo de Tanizen por racismo.
Por racismo, porque le llamaron a una chica. No sé, es que no sé. Según yo entendí. De abeto, ¿no? Eran, ¿verdad? Según yo entendí, le llamaron a una chica del equipo, de un equipo de los gringos. La llamaron chino farmer porque estaba en un huerto, estaba ahí farmeando en un huerto o algo así. Y la llamaron chino farmer. Y pues no sé, debe ser que eso ahí en Estados Unidos es un terrible insulto. No sé. Bueno, aquí en España eso es, pues no es nada, la verdad, sinceramente. Que te digan eso. Uno mismo se lo llama a sí mismo. O sea, yo muchas veces me lo digo. Que soy un chino farmer. Pero ya sabemos que las culturas, según las culturas y todo eso. ¿Qué pasa? Que resulta que ya no es que lo haya, que hayan baneado a dos. Es que los banearon del juego también. Los banearon del juego. Es decir, dos chicos. De hecho, uno era de los que estaba en Dragonland, ¿no? Uno de ellos era Orbi, no, de los que estaba en Dragonland. El chico ese que parece muy majo. Y son dos chavales que se dedican a ganarse la vida haciendo contenido de Rust. Básicamente. Como si ahora a mí viene de repente Mojang y me dice, ya no puedes jugar más al Minecraft. Baneado de todos los servers de Minecraft y de todo el juego de Minecraft. Les banearon de todo el juego, tío. No solo de las Rivals. O sea, les banearon de las Rivals, de no poder participar en ninguna Rivals más. Ya no pueden participar en ninguna Rivals, sino que también del juego. Ah, terrible, por decirle a una pava chino farmer, como si le hubiese dicho a un judío o cualquier cosa terrible del holocausto, ¿sabes? Para reírse de él o algo así. La tipa es china y le dijeron china farmer, es VTuber de esas, pero si es china mejor me lo pone. Si es china mejor me lo pone. Entonces, ¿qué problema hay si es china? Ni que lo hubiese dicho, yo qué sé, extraterrestre farmer. Yo sí soy español y me llaman español farmer, pues vale. Otra cosa es que lo que estaba haciendo el streamer este gringo, americano, llamándolos españolitos de mierda. Hizo un dibujo en el stream, se puso a hacer un dibujo en el Paint con el nombre de España, puso Spain y puso a hacer como que eyaculaba encima de la palabra N y empezó a hacer el gesto de que se estaba masturbando. Luego había varios clips con una retahíla de insultos terribles. Antes de eso, antes de que pasase lo de la chica esta, El tío este había estado ya insultándote de forma terrible. Y a ese no le dicen nada. No lo sé. No entiendo. No entendí, la verdad. Vale, yo puedo entender que si para ellos es un insulto racista eso. Porque ya depende de las culturas, ¿no? Y todo el rollo. Bueno, lo mismo puedes decirle aquí a alguien chino farmer que decírselo allí. Si para ellos es un insulto racista, vale, pues les pegas un toque y ya está. ¿Vale? Les das un toque, los avisas, le dices, oye, mira, en esta comunidad, pues estas palabras, pues no son nada bien vistas. Yo lo entiendo, a ver, en Alemania, por ejemplo, llamarle ojete a alguien es terrible. Yo tengo unas primas alemanas. Y llamarle ojete a alguien es uno de los peores insultos que existe, a Asloch. Se lo toman como fatal, se lo toman muy mal. Aquí en España tú le llamas a alguien ojete y se te parte la caja. Se te ríe delante de ti.
Depende de la cultura, ¿no? Pero bueno, le das un toque y ya está. Le dices, oye, mira, no te pases. Esta palabra en esta sociedad está muy mal vista, no lo vuelves a hacer y ya está. Pero así, sin mediar palabra. Es que parece ser que la pava se puso a llorar en stream o algo así. Parece ser que la pava empezó a llorar allí de todo. Es que no, no sé. No sé. Sí, en alemán una de las peores palabras que puedes decir es esa. Hazlo. Y traducida al español es ojete. Ojaldre. El culo, vamos. No sé, ahí tenían un rifirrafe terrible. Se montó la gorda. Puedo llegar incluso a entender que los echen de las Rivals. Vale. Si se quieren poner tontitos, si se quieren poner así tan estrictos, que los echen de las Rivals y ya está. Pero que los baneen del juego me parece excesivo. Hizo un tremendo show. Yo es que no lo vi, no he visto clips de la chica ni nada. ¿Le salió bien el show? Pues que cargue con las consecuencias del karma de haberle fastidiado el trabajo a un pavo que el Guiri creo que tiene mujer e hijas y todo, ¿eh? El Guiri creo que tiene, que está casado y tiene dos niñitas pequeñitas. Pues que cargue con el karma de haberle fastidiado la fuente de ingresos a un padre de familia, ¿eh? Uf. Uf. No me quiero ni imaginar lo que se le puede venir a la mujer y a los que han participado de eso. No sé, porque eso parece más un ajuste de cuentas que una especie de que una sanción por haber hecho algo mal. 216 de roca. Vamos por roca aquí. O sea, parece eso, parece un ajuste de cuentas, tío, una cosa rara. La mujer juega a Rush también. Pues telita, ¿eh? Porque están jugando con el pan de una familia, tío. El racismo hacia los chinos en USA es grande y llamar granjeros a los chinos toma como insulto. Ya. Si es lo que estamos diciendo, que, a ver, puede ser la... ¿Qué es esto? Según la comunidad, pues puede ser... ¿Qué es esto? Ah, por eso no se me estaba poniendo lo otro. Porque tenía... Tenía la varita de la simetría puesta. ¿Dónde está? Tenía la varita de la simetría puesta y me lo estaba poniendo aquí, tío. Me estaba poniendo aquí los otros cofres. Porque llevaba la varita de la simetría puesta. Vale. Por eso desaparecía un cofre. Porque me lo estaba poniendo ahí. Sí, yo se lo entiendo. Que, a ver, si en su país esas palabras están muy mal vistas, lo puedo comprender, claro que sí. Pues ya está, le das un aviso a la persona en cuestión y se acabó. O sea, lo que tienen que tener en cuenta es que si es un evento a nivel mundial, tienen que tener en cuenta que se van a mezclar muchas culturas diferentes. Y tienen que tener en cuenta, pues, que son jóvenes y que el juego en sí mismo es un juego muy competitivo que genera toxicidad. Entonces, cada comunidad va a tener, pues, sus formas de, bueno, pues, de insultar o... Pero, ¿sabes? Sin querer faltar al respeto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú aquí en España le llamas a alguien chino farmer y se la suda. De hecho, a mí me lo llaman muchas veces jugando al Minecraft y... Joder, aquí no, no importa. No está mal visto. Entiendo que allí sí esté mal visto, por supuesto. Vale. Se les da un toque y ya está. No pasa nada. Hablando se entiende la gente. Claro, que les llamen la atención y si les llama la atención... Y no se lo dicen. Estoy seguro yo de que esos chavales... Tanto el Giri como el M2, si saben que en ese país ese insulto es terrible, pues seguro que no se lo llaman. No se lo van a ir a llamar sabiéndolo.
Otra cosa es que supiesen que ese insulto es terrible y se lo estuviesen diciendo adrede. Entonces ya sí, ya ahí habría un problema y entonces pues igual tendrían que sancionarles como les han sancionado. Pero si no lo saben, tío, ¿ellos qué van a saber? Sí, a mí me ha dado la sensación esa de que para ellos solo vale su cultura y que ellos, no, no sé, mira que siempre lo suele decir, lo soléis decir los que sois de LATAM, que a los americanos, a los norteamericanos, a los estadounidenses, porque los de LATAM también son americanos, que a los estadounidenses se les va la flapa de una manera bastante graciosa, bastante terrible. Siempre lo soléis decir. Y la verdad que, pues, lo he podido ver hoy. Lo he podido ver. Ha sido interesante de observar. Ha sido un poco gracioso. Pues cómo le han jodido a esas dos, dos chavales. ¿Cómo les han jodido? Así, by the face. Bueno. Pues a ver qué pasa ahora. Y luego no sé qué estuvo diciendo el señor ese también de las hijas de Giri, ¿eh? No sé. Hay un clip por ahí. Porque vi un tuit de Giri que algo le decía al tío. Porque no sé qué estuvo diciendo de las hijas o algo así. Y eso, claro, en España es muy terrible. Quizás en Estados Unidos pues no sea tan terrible mencionar a la familia, a los hijos de los demás. Igual no es tan terrible. Porque igual ahí tienen otra cultura. Pero aquí en España, pues que te metas con la familia de alguien y sobre todo con los hijos. Ah, las hijas de Pampots. Las hijas de Pampots. Vale. Entonces, ¿es Pampots el que tiene hijas o es Giri el que tiene hijas? Vale, vale. Ah, los dos tienen hijas. Vale, vale, vale. Claro, pues eso es lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, pues igual que tú le digas a alguien algo de sus niñas, pues igual se lo toman a risa. Aquí en España no. Aquí en España el hecho de meterte con, bueno, pues con unas criaturas que no tienen nada que ver, de hecho, no tendría ni que nombrarlas. No tendría ni que nombrarlas. Se tendría que lavar la boca para hablar de los hijos de los demás. Habría que verlo a él siendo padre. A ver. ¿Qué ser tan, no sé, me dio una sensación de falta de amor tan grande, que ser tan despreciable, tío. O sea, si tienes competitividad en el juego y todo lo que quieras, vale, me parece bien. Que decidas llevarte mal con una persona por un juego, mira, ya representa una inmadurez tremenda. Por parte de la parte que sea, me da igual. Pero que tengas que meter a unos niños que no tienen nada que ver en la situación, a unas criaturas indefensas, para que tu gente, para que la comunidad que te esté viendo se rían y sigan diciendo subnormalidades, pues no lo entiendo, tío. Pero bueno, ¿qué te vas a esperar de personajes que se matan entre ellos? Que van por la calle con pistolas y se revientan. No sé, ahí creo que se le fue la olla un poco al pavo, ¿eh? Ahí creo que se le fue la olla al chico. Debería pedir disculpas. Oye, que si los del equipo de España tienen que pedir disculpas por algo también, por lo que hayan hecho, por lo de haberle llamado chino farmer o tal, pues es que le pidan disculpas y ya está. Lo que no me ha parecido bien tampoco es que ni siquiera les han dado la oportunidad de pedir disculpas. Ni siquiera les dieron la oportunidad. Directamente los banearon. Ni siquiera les explicaron la situación ni nada. ¡Ah! Que yo estoy seguro de que si les explican la situación, pues ellos piden disculpas. Tampoco creo que sean trogloditas. Pero
pasado fue más de lo mismo y nada, con el chico este. Pero, ¿entonces por qué siguen jugando? ¿Por qué siguen jugando, tío? ¿Para qué se meten ahí? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿No? ¿Qué les va a importar la comunidad hispanohablante si el grueso del dinero de Twitch está todo ahí? El grueso del dinero de Twitch está todo en Estados Unidos. Ahí es donde más dinero gana Twitch. ¿No veis que con la publicidad los streamers estadounidenses se forran? Aquí te meten 10 minutos, te meten 10 minutos de publicidad por hora y no cobras una mierda. No cobras una mierda. Te meten allí, en Estados Unidos, te meten 10 minutos de publicidad por hora y se forran. Con 500 viewers. 500 viewers que tengas, 10 minutos de publicidad por hora, forraos. Trampilla de roble oscuro. No sé, no sé. Se ha liado parda, ¿eh? Se ha liado parda. Se han pasado con el echarlos del juego entero. Se han pasado, ¿eh? Se han pasado mucho. 4 trampillas de roble oscuro. Tronco de abeto sin corteza 33. Esto lo puedo sacar de aquí también. Viga de abeto. Pero si es que ya no pueden jugar al Rus, esos chavales los han baneado del juego. Los han baneado del juego. No pueden ya participar en ninguna Rivals. Y los han baneado del juego. Dicen que una semana. Ah. No sé, a mí me parece excesivo. Excesivo, pero bueno, tronco de roble oscuro sin corteza, 141. Pues no nos llega, hay que farmear. Bueno, eso no hace más que demostrar la falta de amor que hay en este mundo y ya está. Espero que estén contentos, espero que duerman tranquilos, habiéndole fastidiado el trabajo a un señor que tiene que mantener una familia. No sé. Igual le hace gracia y todo. Igual habría que preguntarle, a ver si le parece gracioso. Todas estas cosas al final son movidas kármicas y eso se arrastra, eso no queda impune, ¿eh? Eso no queda impune. Daros cuenta de que es algo terrible.
Ciertamente. No, es sin corteza. Ellos verán. ¿Cuánto era? Si se estuvieran riendo de Giri, subiendo fotos en Twitter de él llorando, riéndose. Ah, pues nada. Pues vale, maravilloso. Bueno, pues nada. Yo qué sé, hijos. 141. Vale, me faltan 20. Pues nada, hijos. Así son las cosas en este mundo. Maravilloso. Valla de abeto 48. Vale. Dame esto, dame esto. Esto, 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 esto. Mira, justas. Dios mío, ¿cómo calculo? Calculo. Valla de abeto 48. Valla de roble oscuro 29. Ahí está. Una vela fuera y yunque muy dañado. Un yunque muy dañado. Creo que tengo. Todo por un juego de mierda, tío. No sé. Un juego de mierda, chacho. No sé, la peña. Hay gente que pierde su humanidad y su emocionalidad de una forma más siniestra y tan rápida. No sé. Yunque dañado. No me sirve. Es que no sé si. Tendré aquí alguno muy dañado. Mira, yunque muy dañado. Este me sirve. Yunque muy dañado. Vale, vamos a pasar el libro otra vez. A ver qué nos falta. Yo me imagino el chico este, pues ¿qué pensaría si le hiciesen eso a su padre? ¿Qué pensaría? ¿O a un hermano suyo? Está bien que el insulto no está bien, está claro. Está claro que ese insulto, si para ellos es algo grave, pues no está nada bien. Obviamente, no hay que usar ese insulto. Pero también hay que tener en cuenta la situación, ¿eh? Voy a meter el sombrero de cuero y el telar. Y enredaderas. Sombrero de cuero y un telar. En tal caso, pues llamarles la atención y ya está. No, yo no me enfado, o sea, yo tengo muy claro. A mí estas cosas
Con eso no me enfado. Me enfado con que me vaya mal el internet, fíjate. Cada uno con nuestra historia personal. Y un telar. El telar, que es con hilo. Dos de madera y dos de hilo. Y ahora enredaderas, porque el resto ya estaría. Te voy a meter todo esto por si puede servir de algo. Mete eso para ahí. Mete la roca también. Esto no. Y ahora me hacen falta. Serán 500 y pico, 580 enredaderas. Vale, pues vamos a pillar unas cuantas. Igual no le pongo ninguna. Es que tengo aquí 64. Nah, no le voy a poner ninguna. Llevo pólvora. Sí, aquí está. Vamos a construirlo ya. No, no le voy a poner ninguna. De hecho, se las voy a poner yo a mano. Voy a tomar por culo. ¿Qué habláis? Si no se está cayendo la conexión ni nada. No me vaciléis con ese tema. A ver si os baneo. A ver si a los otros los banearon de la Twitch Rival y ahora yo os baneo de aquí. Juega, juega con fuego. ¿Se ha caído un rato? No, pues a mí no me aparece aquí. Yo me pone 2 horas 41 de directo, 2 horas 24 grabando. ¿Sí se cayó? Fotogramas perdidos, cero. No, a mí no se me ha caído nada, ¿eh? Cayó por un momento. Vaya tela. Vaya tela. Another weather. Bueno, ya tenemos todo el mondongo. A mí me sale que no, ¿eh? Que no se ha caído. No sé. Bueno, da igual. Sustituir sólido por cualquiera. Sustituir sólido por sólido. Omitir los bloques que faltan. Yo creo que ya está, ¿eh? A la caña. Duerme, señor. Mira, 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 mira. Mira cómo va mi cañón de rápido. Mira, 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 mira. Mira cómo lo construyo. Sólido por vacío. Mira, 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 mira.
Toma, toma, toma. Ya podría ir así el cañón en Timeland, ¿eh? Mira, Rebón. Mira cómo va mi cañón. Estás flipando. Hago esto en Timeland y peta el server. Peta el server si hago esto en Timeland. No, no hubiese petado porque hubiese construido las torres en nada, en un minuto. Las hubiese construido en un minuto. Ah, pues parece que sí. Pues a mí me dice que no se ha caído, ¿eh? Me habrán silenciado. Los de Twitch. Silenciado. Dale, dale, dale. Mira, mira, mira cómo escupe. ¿Por qué se para? Molaría que fuese todo el rato ahí. Brrrun, brrrun. No, en Timeland tampoco tardó tanto. Si no era mucho la torre, no eran mucho. Lo que pasa es que se pusieron nerviosos. Hostia, no me jodas que lo he hecho al revés. Ah, no, no, está bien. Qué susto. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, dale caña. Descansa, criatura bendita. ¿Qué pasa? ¿Hoy no se suscribe nadie o qué? No hay suscripciones. Ah, pues. A unos los banean del juego con el que ganan dinero. Y aquí, por mucho directo que haga, no se gana. Para comer. Nada, hijos. Ah. Pues mira, David de Luis. Muchas gracias por esos 5 pedazos sub, David de Luis. Bendito seas, criatura celestial. ¡Ojo! Pues mira. Pide y se te dará. ¿Por qué no funciona lo de la sub de hoy? David de Luis, ven aquí que te lo meto todo por la nariz. Muchas gracias por esas 5 pedazos sus. Hernato, agáchate aquí que te voy a dar un beso ahí abajo un rato. Muchas gracias por esas 5 pedazos sus, criatura bendita. ¿Por qué no funciona? No sé por qué no funciona lo de las subs diarias. Se ha bugado, se ha petado. Muchas gracias, David de Luis y Hernato. Venga, alguien que regale más. Venga. Dame más. No me llega esto para el día de hoy. Que son navidades. Y me tengo que poner a régimen. Ah, pues mira, está quedando bonito, ¿eh? La plataforma de abajo la voy a hacer con creativo, ¿eh? No voy a estar aquí haciendo plataformas y movidas. De hecho, vamos a usar este mismo bloque de aquí para hacer como unos colgajos. Y ya está. Ahí, ahí. Constrúyemelo. Gracias, gracias por las subs, criaturas benditas. Mira qué maravilla, ¿eh? Pues nos hemos pasado 2 horas... Sí, 2 horas farmeando los materiales. Bueno, sí, reducimos tiempo. ¡Ojo! Me habéis activado el tren del hype, Leder. Muchas gracias. Bibilín, muchas gracias por regalar esa pedazo de suscripción, criatura bendita. ¿Por qué cuando... siempre que regala Bibilín una sub, sale algo raro en la pantalla?
Gracias, Libilín. Te doy un beso en el culín. Uy, level 4 del tren del Hype Level. Y ponía ahí que si donabais bits o algo de eso, que yo me llevaba más pasta. ¡Hala! ¡Donen bits! ¡Donen bits! ¡Donen, donen! Que necesito dinero para estas navidades. Muchas gracias, Libilín, David de Luis, Ernato. Anda, a ver si me llegáis al level 5 el tren del Hype Level. Que no cuesta nada. Ah, pues mira qué bonito está quedando, ¿eh? ¿Verdad? Ahora me meto el creativo. De hecho, me lo voy a meter ya. Ya os digo que las otras dos salas que quedan probablemente las haga con creativo, ¿eh? Quiero terminar ya la serie. Entonces, antes de que acabe el año hay que terminarla. Creo que llevamos ya muchísimos capítulos. Y una de dos, o la termino dejándolo así, o la termino construyéndolo todo. Entonces, como me gustaría construirlo todo, pues la vamos a hacer con el creativo. Es una pena porque al final todo el oro que hemos estado farmeando en la granja de oro, pues no lo vamos a gastar, pero bueno. Sí, ya se merece acabar, David Elvis. Ariete, ven aquí que te doy un beso en todo el ojete. Muchas gracias por esa pedazo de subcriatura bendita. ¡Ojo! ¡Hola, Ariete y Aspucho! ¡Aspucho! Que yo a ti te quiero mucho. Muchas gracias por esas 5 pedazos de subs, criatura bendita. ¡Hola, Aspucho, que te quiero mucho! ¡Let's go! Aspucho y Ariete. Aspucho le da un beso a Ariete en el ojete y yo por eso lo quiero mucho a Aspucho. Sí, sí, hay que acabarla. Hay que acabarla. Pues para el año que viene, es que quiero empezar otra serie con menos mods, pero con el Ice and Fire. Para que sepáis. De hecho, probablemente me desactive, no ponga el mapa. No estoy pensando todavía si poner el mapa o no. El minimapa. Igual pongo el minimapa, pero me pongo un handicap de no permitirme usar el minimapa para encontrar cuevas de dragón. Es que quiero que veáis cómo funciona realmente el Ice and Fire. Que en Timeland no se vio bien. En Timeland era una locura ir con el minimapa buscando cuevas, volando por el mapa con dragones extraños y matando a los dragones, muriendo 700 veces. No. Quiero hacer una serie donde podamos ver a la medusa esta. ¿Cómo se llama? La de los pelos de que te convierte en piedra. Que se vea bien la hidra. Que se vea bien todo. Con menos mods. Para que no se pete. La gorgona, eso. ¿Se puede quitar el modo cuevas? Pues le quitamos el modo cuevas al minimapa y ya está, para que veáis lo que cuesta realmente encontrar las cuevas de dragón y todo el rollo. Y pues la serie terminará cuando tenga las tres forjas de los tres dragones, del eléctrico, del de fuego y del de hielo. Va a llevar tiempo, nos va a llevar unos meses. Y no sé si construiré algo tal, una casa, no sé. No sé si construiré una casa así que tal. Ya veremos. ¡Ay, qué susto!
Paso a saludar y Psalom me está esperando con un tren. Sí. Y adivinará. Muchas gracias, Ana, por esos 500 bitazos, criatura celestial. Ole, Ana. De todas las que hay aquí, mi más hermosa hermana. 50 bits do ano 3016. ¿Cómo? Bonus bits, un Luked. Un AD de 25 more bits. Ojo, que me está donando bits Twitch. No me lo puedo creer. El propio Twitch me está donando bits. Es que es lo que pasa con los bits ahora. Si donáis bits, me da a mí Twitch bits. 75 we added 50 bits to Ana. Ah, que se los han dado a Ana. Me han dado 25 bits a mí y 75 a Ana. ¿Te han dado 75 bits, Ana? Pues dámelos. Dámelos. Dámelos ahora mismo. El IDA, si tienes que ponerlo, el último de Dungeons que metiste aquí, porque para el Ice and Fire tiene una dungeon exclusiva, que es una locura. Ah, vale. Pues meteremos el IDAS también. ¿Cuál, de cuáles depende el IDAS? ¿De cuáles más depende el IDAS? Ah, no te los dieron a ti, me los dieron a mí. Perfecto, Twitch, muchas gracias. ¿Qué hace esto? ¿Ha petado? Create suplementaries y el quark. Vale, pues lo meteré también el IDAS. Meteré el IDAS, el Ice and Fire, el create, el suplementaries y el quark. Y ya está. Tienes un sueño que es que Vegeta y yo en una serie, ambos construyendo sus movidas y encontrándose de vez en cuando en plan a ver qué es lo que estoy haciendo. Ya sería tarea guay, ¿eh? ¿Qué es que fue ese ruido? Ah, ya acabó. Acabado. Joder, pues sí que me han sobrado materiales. Cuidado, está la varita de la simetría aquí, ¿eh? Cuidado. Ha acabado de construir el castillo. Ah, pues mira, ha quedado de lujo la entrada, mirad. Ha quedado de lujo. ¿Y la luz? Bueno, me han quedado aquí unos bloques de estos. Vale. Pues mira, ya tenemos aquí el castillet. Vamos a quitar esto. Precioso. Muchas gracias, el lobo. Que te beso el nudo de globo. Muchas gracias por esa pedazo 100 bits. Criatura bendita. Pues ya está. Ahora tenemos que hacer la plataforma por debajo. Me servirá esto. ¿Cuántos bloques tiene? Bueno, da igual. Vamos a usar la varita igual, así que pondremos aquí mismamente. Y aquí te pillo esto. Vamos a recubrirlo todo por debajo. Este material extraño. Y haremos como unos colgajos raros y ya está. Llevas
El colgajo. ¿Por qué escucho arañas? Lo llevas, todo es motrio. Perfecto. Así, como colgajillos por ahí. Perfecto. Divino. Me falta un bloque. Y detrás. ¿Qué es esto? Ahí podemos poner un árbol. Así, y que haga un colgajo.
Ay, qué bonito está quedando. Durmamos. Descansa, criatura bendita. Pues sí, hay como mucho bicho ahí dentro. Pero ¿y las luces que me pidió entonces? De adorno. Vale, más o menos. Un poquitillo por ahí de color ajo. Otro poquitillo por aquí. Por acá, bueno, más o menos va estando. Vale. Bueno, por los laterales se ve bien. Ahora hay que hacerle por debajo. Por los laterales se ve bien. Aquí podríamos poner un árbol. Y un esqueleto aquí. Un brote de éter. Polvo de hueso. Plantarlo aquí. Por aquí sí. ¡Hostia! Mierda. Ay, no estaba buscando esto realmente, ¿eh? Quita. A verga, no lo quiero tan alto. Si me lo pones tan alto, ponmelo un poco más lejos. ¿Y el polvo de hueso?
renta más este. No sé si me gusta. Demasiado floripondio, no me gusta. Y necesitamos un árbol. De poner un árbol, tiene que ser un árbol más oscuro. A ver, ¿qué es esto? Bulbo de éter. Serie de Minecraft extremo y moriste por un water drop cuando construyes tu casa en la serie de Marky. Y es verdad. Fue la primera vez que participabas en un Minecraft extremo. Fue el primer Minecraft extremo en el que participé. Quizás uno de roble, si saliese cool. Un buen roble. No esta mierda. No. No. Quiero el típico roble potente. Por ahí dentro y de todo. Bueno, me sirve. Aquí otro. No, tan grande no. Así. Así sí. Y pequeñito. Vale. Y claro, a esto sí le echo, a esto no se le puede echar polvo de hueso. Se podría poner. De todos modos, esto no es bioma de jungla, ¿no? Esto va a haber que cambiarlo a bioma de jungla. Esto es bioma de Badalan. No, esto va a haber que cambiarlo. Esto con el World Edit ahora mismo lo cambiamos. ¿Qué es esto? Ah, vale. Con el World Edit ahora mismo lo cambiamos a bioma de jungla para que se vean bien verdes las hojas. Que si no, no tiene sentido. ¿Desde dónde lo cambio? El caso es que lo de ahí abajo sí que es bioma de jungla, pero hasta aquí arriba no ha llegado. Bueno, no pasa nada, te hago así. Desde ahí hasta... Así va a quedar mucho más bonito. El hacha. Ah,
hasta aquí, /, set, biome, jungle, pum. ¡Hala! Y ahora hay que reiniciar para que se vea. Sí, un arbusto de roble, más o menos, que quede ahí unas hojitas. Ahora reiniciamos y esto ya será jungla. Y se verá más verde. Le metemos un poco de luz por dentro. Por debajo de la plataforma hay que darle un poco de volumen. Y ya estaría. Podemos poner unas vallas luminosas, tipo como la isla de Dragonland. Lo que pasa es que no quiero que siga creciendo hasta abajo del todo, así que habría que ponerle un hilo de araña o algo. Ah, y las enredaderas, que no se las hemos puesto, es verdad. De hecho, antes de nada voy a ponerle las enredaderas. Ah, mira, ahora se ve verdito. ¡Uy! Coño, mira, 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 el primer cliente. El primer cliente. Ah, pensaba que faltaban ahí de estas, pero parece ser que... La construcción es así, ah, no, faltaban. Es que en algunas no le han puesto, pues me da toco. Vale, así se ve bien verdito. Mira, si suben bichos por ahí, qué maravilla. Dios mío. Vale, esto fuera, esto fuera. Dame las enredaderas. Un poco de enredadera por aquí, otro por aquí, otro por allá, otro por allá, un poco por aquí. Aquí arriba, siempre viene bien. Una buena torre llena de enredaderas, aquí también alguna. No muchas porque luego se extienden y pasa lo que pasa. Te queda todo lleno de enredaderas. Así. Más o menos. Ahí arriba otra. Ahí otra. Esto como le caiga un rayo va a arder. Como en The Nether Weather. Mira, 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 mira. Hay gente viviendo. Hola, ¿qué tal, señores? Uy, aquí qué falta. ¿Por qué falta una losa ahí? Faltaban los ladrillos envenenados. Pero supongo que serían del suelo. Quiero suponer. Y estas ventanas, porque están cegadas. Y aquí, porque falta. Pues mira, sí, hay un cofre todo ahí. Hay gente ahí dentro. ¿Por qué en algunas ventanas faltan de estas cosas? Para darle un toque así de derruido. O algo. Vale. No entiendo esta escalera aquí. No me gusta. Fuera. Hola, criatura bendita. ¿Qué tal? Pues aquí estamos construyendo este castillo en el cielo. Ahora, por aquí abajo sí que habría que darle un poco. ¿Cómo? ¿Qué dice? No he puesto el... Sí. Ah, vale, que ya se estaba haciendo. Un poco de profundidad. Algo sencillito por aquí, ¿sabes? Dios mío, estas
spawneando ahí. Está spawneando ahí de todo. Está Satanás ahí dentro. Esto es más que nada para que se vea desde abajo así un poco... Ah, es un poco relleno y ya está. Supongo que podré poner vallas luminosas en estos bloques. Digo yo, ¿no? Que se vea así... Qué pesados los coños esos. No los voy a echar nada de menos, en la nueva serie que haga, A los ogros esos. Urraca, urraca. Claro que sí, hombre. Acaba de spawnear un bicho aquí. No. Más o menos así. Un poco de... Yo no sé si dan lag o no dan lag los bichos esos. Lo que sé es que no se callan, son muy pesados. Piden ahí urraca, urraca. Vale. Coño, ¿qué es esto? Creeper de tierras baldías. Mira la vida que tiene. Pero qué cojones. Ah, mira qué bonito se ve así desde debajo, ¿ves? Tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto. Y ahora me das vallas luminosas. Y polvo de hueso. Y le metemos por aquí debajo, pues mira. Ah, necesito también hilo. Caso es, pum, meterle ahí un hilo. A ver, para que no crezca más. Ah, que me las ha hecho. ¡No! Claro, me las hace de dobles, como tengo la varita. Un hilo ahí. Lo que estas no se iluminan. Esto es lo que tenía que haber hecho en Dragonland, meterle hilo. Así por debajo. Para que no creciese más. Pero nunca lo hicimos. ¡Cállate, bicho! Tampoco mucho. Tú sí que eres una urraca. Sí, mira. ¿Eh? Mira qué bonito.
Estaría bien meterle unas enredaderas, pero claro, las enredaderas tardan más en crecer. Tendría que esperarlo. Pero bueno, así, así no está mal. Va quedando. Digo yo, esto se verá desde abajo. Ah, de locos, ¿eh? Mira, hay que quitar esa plataforma. Sí que se ve, ¿eh? Está guay. Hay que poner luz por dentro que está lleno de bichos. Vamos a ver. Aquí hay que recuperar la cama. Mochila, fuera, 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 y esta pólvora. El resto me da igual, voy a ir a la verga. No habrá roto nada, ¿no? Pone la luz. Esto. ¿What? ¿Por qué no me lo mete dentro? Fuera esto. ¿Por qué no me mete dentro las cosas? Fuera esto. Fuera. Esto por aquí. Fuera. Fuera. Meteremos farolillos normales con valla de roble, que es la típica. Por ejemplo, aquí un farolillo. No me gusta. Ah, eso es otra cosa. ¿Y qué hay? Sirve eso. Aquí le podemos poner uno aquí encima. Aquí vamos a ponerle uno aquí. Aunque realmente no me harían falta estas chismas, pero yo tengo un mod que mira, pum. Lo puedo poner pegado con el mod. Sea, estos de aquí los puedo poner así. Y me quedo tan pancho. Una movida. Poner uno ahí. Mira que yo no soy de ponerlos en el suelo, los chismes estos, pero hay que poner, porque es que si no me spawnea la bicha. Y aquí. Mira. Ah, que eso es una losa. Ahí lo llevas. Donde tengo por lo menos un poco de luz. O sea, que para esto era la afiladora. Me cago en la puta. ¿Y estos chismes qué? Aquí sí hay un farol aquí dentro, pero esto no ilumina una verga. Esto es el trono. Pues siempre me queda el esquema este hecho que lo podemos usar para cualquier otra serie, ¿eh? Sin ánimo de lucro. Ah, mira, un creeper. Un Creeper Enderman. Qué maravilla. Esto es una sala de engendros. No sé ni lo que hay en este castillo. Ah, mira, otra sala de engendros.
Quita engendro. Y vamos a poner uno ahí, otro aquí. Esta es la habitación de la esfruncia, que está lleno de monstruos. Ah, pero si aquí hay de todo. Si esto está lleno, mira, está el creeper de Celia Cruz. ¡Qué de bichitas! Aquí hay un poco de luz, pero tampoco mucho. ¡Mira, mira, mira! El creeper, Celia Cruz. Vale, esta es la última sala. Aquí no deberían spawnear más bichos. Con toda la luz que estoy metiendo, bueno, igual alguno. Aquí que hay. Pues ya estaría. Por fuera no es que esté muy iluminado, pero... Voy a dormir en mi cabeza. Que lleva ahí las flores y las cosas en la cabeza. Ah, mira qué bonito, ¿eh? ¿Eh o no, eh? ¿Eh? Uy. Mira qué bonito ha quedado. ¿No? Ha quedado todo guapo. Nunca nos hemos encontrado nada así en ninguna serie. Estaría bonito que metiesen en alguna serie el Castle in the Sky, pero que obviamente cambiasen el loot. Estaría guay. Y que fuese una especie de dungeon o algo. Anda, mira, aquí también hicimos esfera de líquido solar. Es que yo soy muy de hacer esferas de líquido solar. Lo que pasa es que esta quedó más cool, ¿eh? Esta la hicimos con cristales rojos y cristales amarillos. Lo que pasa es que en Dragonland no se podía porque tenían textura los cristales. Aquí no. Aquí tengo muchos diferentes tipos de cristales. En Dragonland hubo que hacerla con el cristal opaco de la amatista. Pero queda más bonita así, ¿eh? Bueno, no estaba mal. La de Dragonland se distinguía que había lava dentro. Pero me gusta más esta. Los garfios y todo son mucho más bonitos. Más estilizados y la bola está más dentro de los garfios. Está más bonito este. Pues claro, es que este es mi mundo. Con mi recurso. ¡Ah, esto está precioso! ¡Mira qué preciosidad! El castillo allí arriba... El castillo de las habichuelas mágicas. Mira, mira, mira. Ole, ole. ¿Eh? Nada, precioso. Precioso, me parece que ha quedado. Que lo suba desde abajo. A ver cuánto se tarda. Tendrías que ir así. Aquí habría que hacer el parkour. O de hecho igual poner un bloque. Para que sea funcional la subida. Mira, te pongo este bloque aquí. Y hacemos toda la subida vanilla. Que se pueda subir vanilla. Aquí otro bloque que faltaría. Aquí no.
Aquí sí que faltaría, ¿verdad? Sí. Aquí faltaría otro. Mira, mira, qué maravilla. Mira, mira, mira. Diez años más tarde. Ay, no me digas que por aquí no puedo pasar. Pues va a haber que hacer aquí. Plantear una subida. Ala, para arriba del todo. Mira, mira cómo trepo. No me acuerdo ni cuándo planté las habichuelas estas. Ay, mira, ya llegué. Aquí estoy. ¿Podría ser el más épico? Sí. El castillo está mucho más épico, hombre, sí. Pero bueno, yo creo que cumple la función. Me sirve. Cierra esta puerta. Ah, así que para esto era la mesa esta, ¿eh? Esto es lo de arriba ya. Y aquí están las vistas. Mira, las vistas de la pirámide. ¡Dios mío! ¿Dónde habrá aprendido? ¿Quién le habrá enseñado? Me parece que queda divino. Además, ¿a qué altura hemos llegado? Pues mira, estamos en la altura 311. Me han sobrado 8 bloques de altura para arriba. Creo que a partir de 8 bloques ya no puedo más, mira. Ya no me deja. 319. Nos ha sobrado esa altura, o sea que lo hemos dejado ajustado, ajustado, ¿eh? Ajustado, ajustado ha quedado. Ya más alto no se puede. Perfecto. Divino, maravilloso. Ole. Gente de YouTube, muchas gracias por ver los vídeos. Dale a like si te ha gustado, activa la campanita, suscríbete y todas esas cosas. Espero que os hayáis entretenido, relajado, disfrutado, divertido. Besos para todos en el ojo de carne, bendiciones, mucho amor y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Ya os digo que probablemente las dos salas que quedan, igual me meto con el creativo a full y ya le damos cierre a Tutankalán para que vengan cosas nuevas. Bendiciones. Bye bye.